El 21 de enero celebramos el Día de Nuestra Señora de la Alta Gracia, considerada Madre Protectora de la República Dominicana. Fecha especial en que muchos fieles visitan la Basílica de Higüey, capillas y otros santuarios en todo el país. La devoción por la Virgen de la Alta Gracia, considerada como la Madre Protectora del pueblo dominicano, se inició durante el período colonial, cuando los viajes de Cristóbal Colón, aunque también fue paseada por otras regiones del continente. Según cuentan los historiadores y los párrocos de la Iglesia Católica, a partir del 12 de mayo de 1512, es construida una parroquia en la villa de Salvaleón de Higüey, bajo las órdenes del obispo de Santo Domingo, García Padilla, ya que en esa época habían llegado a Higüey los hermanos Trejo, Alonso y Antonio, quienes trajeron la imagen de la Virgen de la Alta Gracia. Estos provenían de Plasencia, localidad de la provincia autónoma Extremadura, en España. La fiesta oficial de la Virgen de la Alta Gracia es el 21 de enero de cada año, según los historiadores, ya que para esa fecha se celebró en la parte este de la isla la Batalla de la Sabana Real, donde el ejército de los españoles, encabezado por Antonio Miniel, derrotó al ejército francés el 21 de enero de 1690. Tras la petición de Monseñor Meriño, fue aprobada esta fecha y desde entonces, oficialmente, es celebrado este y todos los 21 de enero. Nuestra Señora de la Alta Gracia ha tenido el privilegio especial de haber sido coronada dos veces por las máximas autoridades de la Iglesia Católica, el Papa Pío XI y San Juan Pablo II. Su primera coronación fue el 15 de agosto de 1922, cuando el pontífice Papa Pío XI se encontraba en el país. Y desde el baluarte 27 de febrero, hoy Puerta del Conde, la Alta Gracia fue canónicamente coronada bajo el título de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Durante la primera visita del Papa Juan Pablo II, el 25 de enero de 1979, este bendijo el Santuario de la Alta Gracia, hoy Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Y el 12 de octubre de 1992, en su segunda visita al país, el Papa San Juan Pablo II coronó personalmente a la imagen de la Alta Gracia con una diadema de plata sobredorada. El cuadro de la Alta Gracia mide 54 centímetros de alto por 42 centímetros de ancho y relata a una mujer dando a luz a su hijo y que detrás de ella se encuentra San José. La Alta Gracia tiene una corona de 12 estrellas, simbolizando los 12 apóstoles. También muestra la Alta Gracia de María, la elegida por Dios para ser la madre de su hijo. Pero también ha sido designada como la reina de la Iglesia, del cielo y del mundo, pero sobre todo, la madre de Jesús. El marco que sostiene el cuadro de la Alta Gracia es una de la expresión más refinada de la orfebrería dominicana, debido a que su cuadro está hecho en oro. ¡Que viva la Virgen de la Alta Gracia! Y te invitamos por enseñarnos a obedecer.